Me gusta. Una cortina elegida por la mejor seleccionadora de cortinas del mundo, diría adulto, como mundo? Lo es María Belén Zorrilla de San Martín. La consigna de hoy. Sí. Atención, yo hice una encuesta. ¿Va a fracasar? ¿No va a fracasar? Ta. Vayan a mi Instagram y respondan. Yo creo que va a fracasar. Bien. Pero veremos. Nah. Son 100 preguntas, ¿eh? Siempre un montón, Andrés. Pará, sí. Hoy no está Tetes igual, está tranquilo. No, Tetes lamentablemente ya, ya está. Prescribió. Arranca el lunes que viene. Bien, pero como lo grande, ¿no? En 8 minutos llega al Teatro de Verano. 8 minutos. Sí, sí, en 8 minutos, pero se anda lento. Les cuento cómo se juega. Sí. A o B. Dígalo así. ¿Es un multiple choice? No tan múltiple, pero okay. Atentos. Cada participante, ustedes van a jugar hoy, va a jugar la gente también, claro. Quienes se animen, porque sé que no es para cualquiera. Cada participante tendrá un minuto para responder todas las preguntas que podamos formularle en ese minuto. Ah. Y todas tienen formato A o B. Ta. De ahí el nombre, ¿verdad? Claro. No es A o B, C o D. No, es A o B. A o B. Sí, 50 y 50. Pregunta y opciones. Ta. Pregunta y opciones. Ta. Las opciones son leídas al momento de formular la obvio. Pregunta. Bien. Tipo. Belén Zorrilla, ¿vota al Partido Nacional? ¿Sí o no? ¿Respuesta correcta? Sí, sí. Claramente. A o B. Se responde hasta que se falla. Esto, en esto es igual que en el preguntín. No es como en el. ¿Cómo? Estoy al horno. Bueno, pero ojo, porque acá. ¿Podés 50 quedarla 50. En la primera o podés quedarla en la. Claro, 21. Y tenés un minuto que vos te podés distribuir a tu antojo. Por ejemplo, podés googlear y tomarte bien. El tiempo para googlear. Uh-huh. Podés hacer 2, 3 y después dudar y. Okay. Etcétera. Y paso, puedo decir, no se no, puede pasar. No, si decís paso, marchaste. Pero ojo, en realidad sí, pero no. Porque cada participante contará con un comodín. Bien. Llamado Dudamel. ¡Dudamel! Muy bueno. Cuando tenés dudas, tirás el Dudamel y salteás la pregunta. Ta. Pero podés, tenés un solo Dudamel. ¿De acuerdo? Cuando tenés una que está, viste, las opciones, ninguna de las dos te dice nada, no te querés jugar, tirás el Dudamel y seguís adelante. Ta. Esa pregunta, obviamente, no puntúa. Perfecto. ¿De acuerdo? Porque vos sumas un punto por cada pregunta. Gana el participante que logra responder mayor cantidad de preguntas. Okay. Claramente de las 100. Tenemos 100. Pero bueno, vamos a ir por orden. Obviamente no se repiten las preguntas. ¿De acuerdo? Uh-huh. Okay. Hoy van a jugar los conductores. Sí. Ustedes tres, claramente. Bien. Intercalados con oyentes que se comuniquen, que se animen a participar a través del 2915-2483 o el 2916-5173. Si gana un oyente, el mismo o la misma se lleva una mochila que nos quedó de clavo el año pasado, se la lleva. Y aparte, ¿qué mochila? Mochilún. Gentileza de Dixie Outlet. Claro que sí. Si gana un conductor, no hay premio. Es una cuestión de conductores contra, vamos bien, populacho. Claro. ¿De acuerdo? Estamos bien. Ahora, pará. ¿Y el que pierde, que hay varias rondas? Yo pierdo, ponele. Y perdiste. ¿Y no juego más? No juegas más. Conmigo no juegas más. Conmigo no juegas más. Muy bien. Pero son 100 preguntas. Bueno, pero. No tiene por qué consumirse todas. Claro que sí. ¿Cómo se hace para participar? Si hay gente comunicándose, bueno. Pero. ¿Quieren arrancar? Yo pensaba arrancar con uno de ustedes, pero si quieren. Que arranque un esbirro. De para, sí, paso vergüenza. Un falopero de esto. Sí. Para jugar, tienen que llamar al 2915-2483 o el 2916-5173, como lo hizo quién. Hola. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz de Pascua! ¡Uy, Daniel! ¿Cómo, que se dice? ¿Cómo anda, Daniel? ¡Feliz año, Daniel! ¡Qué lindo escucharte! ¡Contento como perro con dos colas! Me imagino, Daniel. ¿Todo bien, Daniel? Bien, por suerte veo que pasaron bien las fiestas y que están todos con salud y algunos, bueno, no todos medio rotos, pero bien. Pero estamos. Daniel, hay algo que caracteriza a A o B y es el vértigo. Nada de saludos, nada de referencias. Arrancamos a jugar. A partir de este momento. No. Le estoy enseñando a la gente porque vos no tenés por qué saberlo. Vos sos el ejemplo. Sos el ejemplo a seguir. Tiempo en el aire a partir de este momento. A o B para Daniel. ¿En qué barrio de Londres está el estadio del Chelsea? ¿En Chelsea o en Fulham? En Fulham. Correcto. ¿De qué país es presidente Rodrigo Chávez? ¿De Costa Rica o de Honduras? De Costa Rica. Correcto. ¿En qué año se fundó la Cruz Roja? ¿En 1863 o en 1879? 879. Incorrecto. Ah, bien, pero anduvo bien vos. Metiste dos. Está, pero dos. El ritmo en el que venía era para mí. Muy buen ritmo. Me gustó cómo jugó. Interpretó cabalmente y le quedaban segundos todavía, ¿eh? Espectacular. Me gustó cómo jugó. Sí, jugó bueno, muy bien. Un abrazo. Abrazo grande, abrazo. Daniel. Me gustó la impronta, Daniel. ¿Quién se anima a ustedes? Yo. Dale, vamos arriba. Dale, pillada. La quedo a la primera, te lo digo así. No, acordate que tenés que no lo jugó, si dudás. Sí, el sí. Dudamel.
A partir de ahora, un minuto en aire para Belén. Tiempo. ¿Cuál es la montaña más alta del sistema solar? ¿El Monte Olimpo o el Monte Everest? El Monte Everest. Incorrecto. Incorrecto. Era obvio que era el Monte Olimpo. Yo iba a decir el Everest también. Claro, como hizo él con el tema del Chelsea. Claro. Él dijo claro, al revés, claro, pero claro. Bueno, te oíste bien para mí igual. Sí, te oíste bien, era difícil. Ah, claro. Porque no era de la Tierra, era del sistema solar. Era del sistema solar. Por eso te cagamos. Gracias, Belén. No, por favor. Cuando haya alguien para participar, tenemos, bueno, participante número 3, ¿quién anda por ahí? Hola. 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 Adriana. ¿Cómo andas, Adriana? Vamos, Adri. ¿Qué tal? No, bajo a mi hermano Edgardo, te lo paso. ¿Con tu hermano Eduardo, dijo? Edgardo. Edgardo. Vamos, Edgar. Dale, va. Bueno, Edgardo, ¿todo bien, loco? Hola. Buenas. Te mandaron al frente, ¿no? Me mandó, sí, así, ni me preguntó, pero dale. Bueno. A ver qué hacemos. Sin preguntarte si querés, y encima de golero. Nos obligan a salir. Exactamente. Bueno, Edgardo, tiempo en el aire para vos. Adelante. ¿Cuál es la capital de Australia, Sydney o Canberra? Canberra. Correcto. ¿Quién descubrió la penicilina, Fleming o Pasteur? Fleming. Correcto. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano, 206 o 312? 312. Incorrecto. 206. Esa era la única que sabía. Dos puntos, Edgardo. Pero bien, dos. Está igual bien, que bien, Daniel. Está igual que Daniel. Abrazo grande, Edgardo. Está muy difícil, ¿eh? Qué dañado. Hay que saber usar el Dudamel. Para mí la clave está en el Dudamel. Yo también. Yo digo, dale. Vamos, Joa. Bien, no ¿cómo te ves? Horrible. Te cagué, pendejo. Horrible. Pero voy a intentar usar el Dudamel de última. Así sea la primera. Dudamel, 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 Dudamel. Pará, hay algo importante para decir acá. Un que yerba. Es que, a diferencia del preguntín, lo que estoy viendo es que Andrés sigue para adelante con las preguntas. Sí, no hay opción. Eso, ¿a eso te referís? No, que no es que yo respondí mal la del monte y cuando empezó el otro... Ah, bueno, pero eso... Belén. Gracias. Gracias, Belén. Pero tenemos tus datos, ¿está? Cualquier cosa te llamamos. No, pues está bien. La acotación, si hubiera habido cuatro respuestas, estaba bien. Pero como son dos, en realidad... Es la otra. La rompiste, Belén. Tuviste bien igual, Belén. La rompiste. Te banco a morir. Vamos, Belén. Tiempo en el aire para Joana. Adelante. Ahí va. Está fuerte. Me asustó. ¿Cuál es el nombre del instituto de Buffy la Cazavampiros? ¿Sunnydale o Hellsmouth? Hellsmouth. Incorrecto. Sí, no te digo. Ahí tenés que meter un Dudamel. Tienes razón. Un Dudamel. Estuvo diciendo, no, yo al menos el Dudamel lo uso. Claro. Aparte yo se lo dije, tipo, ¿Sunnydale o Hellsmouth? Y claro, y se fue de pico. ¿Tenemos a alguien? No. 2915-2483. 2965-1773. 73, hay alguien ahí. Hola, hola, sí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Habla Tato. ¿Qué haces, Tato? Tato. ¿Todo bien? Qué lindo escucharte, Tato. Hola, Tati. Te encanta la vida conyugal, ¿no, Tato? Es una... ¿Eh? ¿Cómo? Es espantoso. No, Tato. Aparte me lo imagino en la casa, sí, mi amor. Sí, sí, te amo. Ay, te amo. Una seda. Yo hago todo por merecerte. ¿Qué quieres que te haga? ¿Te acaricie los pies como en la Sociedad de la Nieve? Dale, te lo hago. Sí, todo. Bueno, Tato, entendiste más o menos la lógica, ¿no? Excelente, sí. Bueno, vamos con un minuto A o B para Tato. Adelante. ¿En qué ciudad está ambientada la serie The Wire? ¿Chicago o Baltimore? La A. Chicago. La A, dijo. Ah, gracias, loco. Aparte, está bueno, le di la impronta de A o B. Pero marchó, lamentablemente. Ah, gracias, Tato. No, este era juego va a dar... Santi. Es como adrenalínico, ¿sabes por qué? Porque el éxito o el fracaso es inmediato. Vamos a hacer, creo que después podemos hacer doble ronda. La gente quiere aventar. Sí, porque se pierde muy seguido. Claro. Dijo que podíamos ver en el celular. Somos Hay una voz en el teléfono. ¿Hay una voz en el teléfono? Bueno, entonces, Santi, gracias por participar. Que yo no voy a jugar. Hola, ¿quién anda por ahí? Nadie me necesita. ¿Cómo anda? ¿Qué tienes? Acá habla José. ¿Cómo va? ¿Qué hace, José? Hola, José. Me encanta tu propuesta, querido. José. ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo andás, chiquitito? El verano le pegó como así. Re loco. Bueno, José, vamos a jugar. Vamos. Tiempo en el aire para José. No salió el disparo. José, ¿quién pintó el cuadro latinoamericano más caro? ¿Frida Kahlo o Diego Rivera? ¿Dijiste algo? Dudamel. Seguimos con la siguiente. ¿Cómo se denomina a los habitantes de la localidad de Dueñas, en Palencia, España? ¿Chiviteros o botijeros? B. Botijeros, correcto. Buena. ¿Quién escribió el cuento Graffiti? ¿Cortázar o Borges? B. Borges, incorrecto. Ah,
La peleó hasta el final. Metiste un punto. Igual el primer Dudamel de la historia de AOB lo usó José. Gracias, José. Tu nombre está escrito en la historia. Sí. Y va con el espíritu del programa. ¿No? Con letras de sangre. Abrazo grande, José. Muy bien lo que dijo. Abrazo para todos. Es histórico lo que hizo, es histórico. Sandy. Mire, cuando estemos haciendo el programa, no sé. Tengo acá. Pará, está. ¿Entendiste? Está googleando. ¿Tenemos a alguien? Gracias, Sandy. ¡Me tiene ahí! Mirá cómo estoy. Al final, lo mío, no vale. Gracias, Sandy. Hola, ¿quién anda por ahí? El intelecto mío. Leti, ¿cómo andas? Ah, Leti, pero le diste al redial. Ahora, Leti, sacá los cachetes de los botones. Pará, Leti, tranquilo. Sacá el cachete de los botones. No hay que jugar. Se cortó. No, espectacular. Hacía presión con los cachetes. ¿Viste? Santi, este es tu momento. Ay, hay otro. Hola, ¿quién anda por ahí? Hola. Jimena. ¿Cómo andas, Jimena? Jimena. Bien, acá de Santana. Santana. Oh, qué lindo. Santana de Libramento. Jimes, a lo nuestro. Tiempo en el aire para Jimes. Estás bien para vos. ¿Cuál fue el primer equipo europeo en el que jugó Arturo Vidal? ¿Juventus o Bayer de Leverkusen? ¿Arturo Vidal jugó? ¿En cuál? Espera, te escuché mal. ¿Juventus o Bayer Leverkusen? O Bayer Leverkusen. Sí. Juventus. Un beso enorme. Futbolera de ley. Sí, le encanta. Hasta yo dije. Le encanta el fútbol. Hasta Belén. Es que Belén sabe, sabe. Sabe. Lo que pasa es que no parece. Un beso grande. Marchó Jiménez. No, por favor, Santi, Santiago. Es ahora. Dale. No. Uno estaba como para llegar, ¿viste? Y le corta. ¿Quién anda por ahí? Hola. Hola. Tremenda. Nos gusta la joda. Ahora Edgardo prueba a jugar a Adriana. Es él llamando para ella. Bueno, muy bien. Bueno, Adriana. Qué buenos hermanos. Para no hacerla fácil. Dale, Adriana. Ahí está Adriana drogada, ¿no? Está bueno que se droguen entre hermanos. Bueno, George Clooney ganó un Oscar, ¿sí o no? Sí, bien, correcto. ¿Cómo se llama el bar de How I Met Your Mother? ¿McLaren's o Twisters? Dudamel. ¿Cuál es el país más laureado de la historia del waterpolo olímpico? ¿Serbia o Hungría? Hungría. Correcto. ¿Cuál de estas maravillas de la antigüedad duró más tiempo? ¿El faro de Alejandría o el coloso de Rodas? Correcto. ¿Cuál es la moneda de Dinamarca? ¿Corona o euro? Corona. Correcto. ¿Cuál es el primer país de Sudamérica en abolir la esclavitud? ¿Uruguay o Chile? Uruguay. Incorrecto. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro respuestas correctas. Adriana. Bien, ¿eh? Aparte le ganaste a tu hermano, Tomás. Tomás, quedaste calentito, Edgardo. Chile. Claro. Es un esclavo chileno. Sí. Un beso enorme, Adriana. Espectacular, ¿eh? Santi. Ahora sí. Es tu momento, Santi. Ahora sí. Tengo una alegría enorme porque voy a... ¿Tenemos otro? Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andamos, Diego? Desde la soleada San José de Mayo. Qué lindo. ¿Está calor ahí, Diego? Está calor, sí. Y bueno, Diego, sin más trámite, a lo nuestro. Tiempo en el aire, por favor. Luis Suárez ganó un Balón de Oro, ¿sí o no? Sí. Correcto. ¿Qué edad tenía Hugo Chávez cuando asumió como presidente? ¿44 o 51? 44. Correcto. ¿Qué cantante tenía el número uno del Hot 100 de Billboard cuando nació Santiago Díaz? ¿Barbara Streisand o Stevie Wonder? Díaz viene siendo como el 78. Streisand, correcto. ¿De qué país son originarios los gatitos a pila que saludan con la mano? Esos que hacen así. ¿De Japón o de China? Corea. Ah, no. China. No es correcto. Eran Pong. Arriba. Metiste tres. Y antes de que pregunte, ¿cómo que Luis Suárez ganó un Balón de Oro? Sí, Luis Suárez español, que se llama Luis Suárez, ganó un Balón de Oro. Ah, qué tricky. ¿Es Luis Suárez o no es Luis Suárez? Sí. Es Luis Suárez. Yo pensé que había ganado un Balón de Oro. No. Yo iba a decir que no, pero bueno. Diego, metiste tres. Bastante bien, loco, ¿eh? Abrazo grande. Abrazo. Se fue Diego. Santi. Ya está, dale. Disparo. Ahora sí. Tiempo en el aire. ¿Hay alguien? Ay, no. Hola. No, vamos a esperar a la audiencia. Sí, hola. ¿Nos escuchan? Sí, ahora sí. ¿Quién es Marcela? ¿Quién es? Falopera. Acá Sebastián y Sofía, en equipo. Sofía. Me gusta. A o B invita a la familia. ¿Quién va a responder, Sebastián o Sofía?
Sebastián, Sofía va a googlear. Bien, me gusta. Ahí, me gusta. Con nosotros. Ahí está. Bueno, Sebastián. Un minuto al aire. Tiempo del aire, adelante. ¿Qué tenista ganó más torneos de Grand Slam, Djokovic o Nadal? A ver. Djokovic. Correcto. ¿Qué personaje histórico está vinculado con la obertura 1812 de Tchaikovsky? ¿Julio César o Napoleón? A ver. Napoleón. Correcto. Qué voz rara le salió a Sebastián, ¿eh? ¿De qué nacionalidad fue el ganador del Nobel de Medicina en 1939? ¿Argentino o alemán? ¿En qué año? 39. Lindo año, volcán político. Fue alemán. Alemán, correcto. ¿Quién es el basquetbolista estadounidense con mayor cantidad de medallas olímpicas? ¿LeBron James o Carmelo Anthony? Tiempo. Se agotó el minuto. Anthony. Sí, pero se agotó el minuto, lamentablemente. ¿Y cuántas consiguieron? Consiguieron tres. Muy bien. ¿Es a los primeros que se les termina el minuto? Sí. Los primeros, porque hicieron otro tipo de estrategia. Otra, ¿no? Estratagema. Muy bien. Estratagema. Bueno, la verdad que espectacular, ¿eh? Está buenísimo el juego, ya te digo, claro. Porque es así, adrenalina. Electrizante. Exacto, es electrizante. Claro. A o B. Abrazo grande para ambos, Sebastián y Sofía. Ahora sí, está. Cancelame. ¿Hay alguien? Adelante, vos, hola. Récord. ¿Quién anda por ahí? Hola. Hola, Toto, ¿cómo estás? Si la googleé la encontraba. Todita en la boca. ¿Todo bien, Gordillo? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Buenas. Ante todo, buenas tardes. Sí, no, el teléfono sigue sonando muy bien. Tiene uno de disco. Fue el que desechaste vos. Bueno, Toto, tiempo en el aire para vos. Adelante. Bien. ¿A qué tiene miedo una persona que padece cronofobia? ¿Miedo a los relojes o miedo al paso del tiempo? Miedo al paso del tiempo. Correcto. ¿De qué país es presidente Hage Geingob? ¿De Mauritania o de Namibia? Namibia. Correcto. ¿Quién fue el primer emperador de Roma? ¿Tiberio o Augusto? Dúdame. ¿Quién fue el entrenador campeón uruguayo de 1986? ¿Roque Gastón Máspoli o, mejor dicho, Oscar Washington Tavares? Napoli. Correcto. ¿Cuál fue el primer país americano en legalizar el matrimonio igualitario? ¿Argentina o Canadá? Canadá. Correcto. Buena. ¿Qué famoso deportista solía firmar como Leroy Smith en hoteles o restaurantes? ¿Kobe Bryant o Michael Jordan? Kobe Bryant. No es correcto. Michael Jordan, dije yo. A ver. 1, 2, 3, 4. Ah, yo pensé que había sacado más. Yo también, porque hizo un dudamel, hizo un dudamel y claro, y marchó en la siguiente. Claro. Así que 4. ¡Chimulea! ¡Esa! ¡Dulce, gordillo! Abrazo grande, Toto, que se fue, Toto. Está, ahora sí, Santi. Santi, dale. No, ya. No. Ahora ya. Sí, ¿en serio? Ya, sí. Tiempo en porque el aire. Me pone nervioso. Pará. Ahora no quiero jugar. Claro. Pará, Santi está nervioso, en serio. Mirá, me sudan las manos, boludo. Bueno, un minuto para Santi. Tiempo. ¿El personaje principal de qué serie se llamaba Jimmy McNulty? ¿Fargo o The Wire? The Wire. Correcto. ¿Qué universidad se fundó primero? ¿Oxford o Cambridge? Dudamel. ¿Qué país sudamericano fue el primero en tener una presidenta electa? ¿Chile o Ecuador? Ecuador. No es correcto. ¡Ay, me cagaste! Era así, pero le jugué porque capaz que viste que Ecuador tuvo, en un momento tuvo como 10 presidentes. Hay mucho capcioso acá. Claro. Hice el hincapié en que fue presidenta electa. Porque hubo presidente, tipo, la mujer de Perón, también fue presidenta, pero no fue electa. Claro, yo dije, viste que Ecuador tuvo en un momento tuvo como 7 presidentes. Tuvo una también antes, pero duró tipo 2 días. ¿No? La cagué. Gracias igual al Santi, ¿eh? Pero una, está bien. No, le ganaste a ella. Y aparte sin googlear nada. Habilitamos a la gente a que llame y si no empezamos con la segunda ronda, que Belén está ahí, como dice, esta vez no se le escapa. Dale. Tirame un concepto. Hay una en el aire. Sobre el juego. Un concepto sobre el juego. ¿Te gusta? Dinámico, cocainómano. Adictivo, para nada pasmado. Bien. Ay, me encantó. Participante puntiagudo. A ver qué número de participantes. Ya tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 13 ya tenemos. ¿Quién anda por ahí? Hola. Leti, esta vez sin apretar los botones. Ah, bien, Leti. ¿Qué nos pasó, Leti, ahí con eso? Yo
quise arreglarlo y corté. Bien, bien, lo típico, ¿no? Esto nos pasa a nosotras a determinada edad, ¿qué va a ser? Bueno, Leti, a lo nuestro, tiempo en el aire. ¿En qué año se estrenó el primer episodio de Stranger Things? ¿En 2016 o 2017? 2016. Correcto. ¿Qué hay en el centro de la bandera de Guinea Ecuatorial? ¿Un árbol o una estrella? Un árbol. Correcto. ¿Cuál fue el último país sudamericano en abolir la esclavitud? ¿Ecuador o Brasil? Brasil. Correcto. ¿Quién fue el presidente del honorable directorio del Partido Nacional entre 2011 y 2018? ¿Luis Alberto Heber o Carlos Julio Pereira? Luis Alberto Heber. Correcto. ¿En qué año se estrenó The Big Bang Theory? ¿2007 o 2009? 2009. Ah, incorrecto. Cuatro también. Muy bueno. Bien. Muy bien, ¿eh? Cuatro para Leti. Bueno, Ulises, feliz año. Gracias. Bueno, igualmente. Vamos arriba, espectacular, ¿eh? Vamos recién por la pregunta 40. Tenemos 60 preguntas. Bien, y hay alguien más en el teléfono. Y tenemos a alguien más en el teléfono. Me encanta, ¿te va? Ah, bueno. Hola. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año. Feliz año, sí. Gracias. Cabeza acá, cabeza bolso. ¿Qué hace, cabeza bolso? Vamos, cabeza. ¿Cómo vamos? Le damos el otro postre. ¿Cómo la ves para hoy, cabeza? Le damos el otro postre, te acabo de decir. Ah, si no entendiste, te explico. Sí. Pedazo de idiota. Ya, el yo dije, claro, en mi mente tipo había mandado un postre de regalo, nos va a mandar otro postre. No, bueno. Pero no futbolicemos, cabeza. Tiempo en el aire para vos, adelante. Bueno, ¿qué hago? ¿Cuántas aristas tiene un cubo? ¿8 o 12? 8. Abrazo grande, cabeza. Te queremos, ¿eh? Ojalá que te vaya mejor, que le vaya mejor a Nacional que a Cabeza, que marchó. Fue muy mal, le fueron muy dos, mal, lamentablemente. Sí, pobre. Estamos en situación, no tenemos Belén. Sí, dale. Segunda chance para Belén. Vamos, Bele. Beto no está queriendo apretar el disparo. Dale. Cuando quieras, Beto, adelante. ¿Qué político del Partido Nacional tuvo problemas legales luego de haber subido un video a sus redes sociales en el que aparentemente estaba votando en lugar de otra persona en las elecciones de Italia? ¿Aldo Lamorte o Carlos Giafigliola? Giafigliola. Incorrecto. Bueno, hay alguien en el teléfono. ¿Quién anda por ahí? Hola. Buenas tardes, Félix Ingeniero, ¿cómo andan? ¿Qué hace? ¿Sale? ¿Todo bien? Vamos, Ale. Le tengo fe. Toda la fe a Ale. Tengo fe, ¿eh? Hasta ahora le ha ido muy bien a gente que ha googleado, que se ha tomado su tiempo, y a gente que ha respondido así, pa, pa, pa. Veremos de qué lado está Ale Ingeniero. Tiempo. Googleo y pierdo en la primera. Tiempo del aire, adelante. ¿Cómo se llamó el primer episodio de Black Mirror? ¿The National Anthem o Pilot? De National Anthem. Correcto. ¿Qué es un olinguito, un mamífero o un instrumento de cuerdas? Bien. ¿En qué ciudad se expone el beso de Gustav Klimt? ¿En Bruselas o en Viena? En Viena. Correcto. ¿De qué nacionalidad fue el primer astronauta latinoamericano que llegó al espacio? ¿Mexicano o cubano? Cubano. Correcto. Bien. ¿El último episodio de qué serie se llamó Felina? ¿De Breaking Bad, o de Ally McBeal? De Ally McBeal. No es correcto. Tres puntos para Ale. Bien igual, bien, ¿eh? Ale. Bien, Ale. La quedabas a la primera. Buen la debut, la uno, Ale. Buen debut, loco. Abrazo, abrazo. Abrazo. Pasó Ale Sin Género, no tenemos a nadie. Me hizo acordar el juego de Desconfío. Ay, ¿cuál es el Desconfío? El Desconfío, el de las cartas. Te tiraba las cartas. Pero contame un poco más si tomo el mate. Ah, bien, está, pero es que no me acuerdo cómo se iba. No, y vos ibas anunciando el palo. Y ahí va, tiraba y la otra persona. Podía desconfiar. Ahí va. Se acertaba y ganaba el que se quedaba sin cartas. Muy bien, ahora sí tenemos a alguien. ¿Quién anda por ahí? Hola. 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 Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Hola. El Javo. Javo. No te reconocí el Javo. Vamos, Gordo Javo. Qué buen sticker el de Gordo Javo con la camiseta de Peñarol. De los mejores. Lo he usado mucho. Ay, no lo sé cuál es. Me excita un poco. Es brillante. Espere que les cuento. Y bueno, sí, todos tenemos nuestro sticker. Tengo una película pendiente de Javo que me recomendó el otro día. ¿Pendiente de Javo se llama? No. ¿Cómo estuvo? Esa estuvo tremenda. Me voló la mente. Javo es el participante número 17 de esta primera y acaso última edición de AOB. Y le tenemos que decir tiempo en el aire. Adelante. ¿La bandera de qué país americano tiene tres rombos verdes? ¿La de Granada o la de San Vicente y las Granadinas? San Vicente. Correcto. ¿Cuántos tenistas masculinos ganaron al menos un torneo de Grand Slam? ¿62 u 81? 62. Correcto. ¿Qué país latinoamericano tiene una provincia llamada Limón? ¿Costa Rica u Honduras? Honduras. No es correcto. Dos puntos. Bien igual, ¿eh? Sí. Jugó bien, jugó bien.
Abrazo grande, Javito. Pasó Javo, la sabía, la de Limonza. Sí, la sabía. O sea, oriundo, ¿cómo le dicen? ¿Limoneros? El limonero, el limonero. Lo que pasa es que yo tengo familia, ¿sabes? ¿Viste? Claro. Así cualquiera. El elenco limonero. Joana, te toca, ¿verdad? Bueno, si no queda otra. Si no querés jugarnos, no, dale, estás dale. Obligada, sí. Bueno. Adelante, tiempo en el aire, por favor. ¿Cuántos huesos tiene una mano? ¿27 o 32? 27. Correcto. ¿Cuál es el segundo nombre de Arturo Vidal? ¿Anacleto o Erasmo? Erasmo. Correcto. ¿En qué país se originó el juego Catán? ¿En Alemania o en Austria? Austria. No es correcto. Ah. Pero lo hiciste muy bien. Pero bien, dos puntos. Sabe y sabe. Ella sabe. Oh, sí, seguro. Sí. Lo sí, oculta sí, a veces, sí, pero sí. Sabe. Tenemos participante número 19. ¿Quién anda por ahí? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Claudio, hola acá. ¿Qué hace, Claudito? Hola, Claudio. ¿Cómo anda la pandilla? Y acá andamos. La pandilla de Montana. La pandilla de este. De Don Gato. De los Chufa Fija. No, pero lo dijo diferente. Chufa. Los Chufa. No te confundas. Claro. Sí, suena muy parecido, ¿no? Igual es la palabra preferida de nuestra compañera, ¿no? Claudio, a lo nuestro. Tiempo en el aire, por favor. ¿Quién muere primero, Romeo o Julieta? Julieta. Abrazo enorme, Claudio. Cosechando éxito. Claro, porque Romeo, ¿qué pasa? Se despierta y cree que Julieta está muerta. Y se boletea y después se despierta Julieta, que le habían dado la pichicata. Lo leí todo de los lados. Se había tomado un andil. Se había tomado un andilcito con un lesotancito. Y le pegó mal. Abrazo grande, Claudio. Pasó, Claudio. Vamos a pasar en limpio. En este momento, Leti, Toto y Adriana tienen 4 puntos. Bien. El mejor de ustedes fue... si mal no recuerdo, Santi. No, Santi hizo 1. Sí. En realidad... Joana hizo 2. Oh, ¿cómo será la cosa, no? Tenemos a alguien. Sí, hola, participante número 20. ¿Quién anda por ahí? Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Carlita? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Muy bien. Gusta la, sí, sí, está como recente. Mesura. Se tomó un deal. Como que no pareciera una oyenta de este programa, ¿no? Claro. Porque es muy tranquila, es mesurada, no levanta la voz, un ondilazo. Es la que va a ganar. Ojalá. Carla, no, tiempo. Aparte, Carla, seguís viviendo lejos, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces en va a ganar Carla y le vamos a tener que mandar otra vez por DAC el premio. Esto termina así. Amigos, tiempo en el aire, adelante. ¿Cuál es la ciudad más poblada de China, Beijing o Shanghái? Shanghái. Correcto. ¿Qué localidad española tiene Chichilindri como gentilicio? ¿Arroyo de la Miel o Águila Fuente? La B. No es correcto. Ah. Era Arroyo de la Miel. Todos los arroyinos mielenses... Hay que decirle ahí Dudamel. Chichilindri. Dudamel. Pero un punto, Carla. Bien. Bien, bien ahí. Bien. Discreto, pero bien. En el buen sentido. Un beso grande, Carla. Abrazo. Pasó Carla. Y tenemos participante número 21 que anda por ahí. Hola. 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 Sandrita habla. ¿Cómo andas, Sandrita? Qué lindo. Hola, Sandra. Ponen esas voces sexys y yo no me doy cuenta de quiénes son. Qué linda, Sandrita, qué linda todo lo que nos diste en la licencia, los bailes, las fotos. Me estoy escapando de esconderme en la cocina porque estoy en el trabajo. Ah, bueno. Bien vamos, hecho. Vamos a hacerlo rápido, entonces. Tiempo en el aire, dale. Adelante. ¿Qué hay en el centro de la bandera de Lesoto? ¿Hay un gorro o hay una montaña? Un gorro. Correcto. ¿Qué dos países sudamericanos ganaron una edición del Giro de Italia? ¿Colombia y Ecuador o Colombia y Argentina? Colombia y Argentina. No es correcto. Pero anda a laburar. Bien, ¿eh? Pero participé. Sí. Estuviste bien, Sandra. Un beso enorme. Para la próxima preguntín. Para la próxima preguntín. Hay que animarse a preguntín. Hay que animarse. Sí, sí, sí. Esto es mucho más complicado que el preguntín, ¿eh? Sí, porque no tenés salvavidas, es complicado. No tenés el duda, Mel. Sí, sí, sí. Abrazo grande. Hay más duda que Mel. Sí. Participante número 22. ¿Quién anda por ahí? Hola. Hola, habla Mauri. ¿Qué haces, Mauri? Hola, Mauri. Oli. ¿Todo bien? Oli. Me gusta Mauri, ¿eh? Dele, Mauri. Uno, ¿qué aspecto decís vos? Jueguístico. Ah, bien. ¿Sabés qué? Es gamer, Mauri. Ah, ¿sí? Ah, pensé que sabíamos, claro. Estaba, yo que sé, acá no discriminamos a nadie. Aparte, cara, yo dije, ¿quién? Claro, sí, ¿quién no? ¿No? Está loca. Claro, yo no, dije gamer, ¿qué claro, te mal pensado? Dice, ¿sabes qué? Es gay. Bueno, claro, yo que bueno sé, pero claro, gamer. Que Mauri haga lo que quiera, ¿qué sé yo? Muchas gracias. Sí. Bueno, Mauri. ¿Cómo? No se puede decir nada. No, pasa que sonó raro. ¿Para qué busco en qué pregunta me quedé? Porque ya estoy perdido. Bueno, tiempo en el aire, adelante. ¿Cuántos países son cruzados por la línea del Ecuador? Mauri, 11 o 14. Bien. ¿A qué partido político uruguayo pertenece la lista 1917? ¿El Partido de los Trabajadores o el Partido Convergencia Socialista? B.
Enorme el abrazo para vos, Mauri. Muchas gracias. Chao, loco. Pasó el pero Mauri. No perdió de entrada, porque no, metió el dúo a Mel. Bien ahí. Participó más que otros. ¿Tenemos participante número 23? No, entonces Santi. Está, ya está, voy yo, ¿eh? Ya está. Dale, Beto. Dale, Beto. Ahí hay una. Ahí alguien. Entró, lamentablemente. Oh, hola. ¿Quién te dijo a mí, loco? ¿Quién anda por ahí? Hola. Hola, Tatanka. ¿Qué haces, Tatanka? Tatanka, querido. ¿Todo bien, loco? ¿Cómo te llamo? Espectacular, Tatanka. Te toca hacer un regalo, Tatanka, y después me tenés decir a dónde te lo tengo que mandar porque quiero hacerte un regalo y no sé a dónde mandártelo. ¿De acuerdo? Por interno. Tiempo en el aire. ¿Cuál es el país con más medallas en los Juegos Olímpicos de invierno? ¿Noruega o Alemania? Alemania. Correcto. ¿Hitler combatió en la Primera Guerra Mundial? ¿Sí o no? Sí. Correcto, como sabe Adolfo. ¿Con qué nombre conocemos a la planta llamada Allium cepa, cebolla o ajo? Ajo. No es correcto. La concha de Dios. ¡No! ¡No es necesario! ¡Tatanka! ¡La pero frente! ¡Pero qué buena puteada! Capaz que la concha de Dios es un poco fuerte. ¡Ah, la frente! Acá nos está llamando por WhatsApp Esther. Esther es 2915-2483-2916-5173. No, no atendemos por WhatsApp. No atendemos por WhatsApp, de acuerdo. Y tenemos participante número 24. Ya no me entra ni en la hoja la cantidad. ¿Quién anda por ahí? Hola. ¿Qué hace la banda? ¿Todo bien? El Fala. ¿Qué hace Qué Fala? Mala. Un fenómeno el Fala, me encanta la propuesta del Fala. Que el Fala creo que nos dijo algo así como que estaba gente rota que podíamos ser nosotros, ¿no? Sí. Exacto, no algo así. Hablaba Santi. No te lo leí al aire, pero me gustó. Podíamos ser nosotros. Tiempo en el aire, adelante, Fala. ¿Quién ganó más torneos de Grand Slam? ¿Steffi Graf o Serena Williams? B. Correcto. ¿Qué marca de moto se fundó antes? ¿Kawasaki o Harley Davidson? Abrazo enorme. Sí. No, la Kawasaki tiene una historia tremenda. No, terrible. ¿Sí? Tremenda. Sí, la historia de la Kawasaki. Mañana Kawasaki dudas Nisa. Razonables, Kawasaki. Sobre, ahí va. Kawasaki versus Harley. Japonesa. Uh-huh. One by one. Tenemos a... Creo que es turno de Santi, ¿eh? Que se está remangando. Me toca en este a mí, momento. No me toca a mí. Tenemos participante no. número 25. Así hola. Ibas, ¿no? 25. Gracias, Santi. ¿Qué anda por ahí? Hola. 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 ¿Sí? Sí, tu nombre. Nacho, de ¿qué Pando. Hace? Nacho, Nacho de Pando. El Nachito bien, de Pando. ¿Cómo está Pando? Me imagino fresquito, ¿no? Bueno, supongo que igual que ahí. Claro. Bueno, Nacho, tiempo en el aire para vos. Adelante. ¿Cuál es la fruta preferida de los Minions? ¿Ananá o banana? Ananá. Bien. No, todo el mundo sabe que es banana. Te encantan los Minions, ¿no? Los viste todos. Lo compraste todos los días. Lo detesto, dice. Y ahora más todavía lo detesto, claro. Abrazo grande, Nacho. ¿Duhamel? Sí, Duhamel, sí. Abrazo grande, chao. Marchó Nacho. Peleó, la peleó hasta el final, la peleó hasta el final. Sí, el final fue pero muy rápido. Pero fue ¿no? muy prematuro el final. Claro. ¿Tenemos a alguien más? Increíble. ¿Quién habla por ahí? Hola. ¿Hola? Sí, hola. Martín habla. ¿Qué hace Martín? Martín, yo. ¿Dónde llamas Martín? ¿De qué barrio llamás, Martíncho? De acá, de La Figurita. De La Figurita, qué lindo, qué lindo. Lindo barrio. Martín lindo también barrio. Tiene pinta de que... Es tranquilo. Light. No, Martín enojado es terrible. No, no, ¿sí? Es un abismo, Martín. Sí, es un abismo. Te lo regalo, Martín. Pobre, la gente de La Figurita no, le no, tiene miedo. Es La Figurita difícil. Sale a la esquina y sabe yo que yo vivía en La Figurita, está de más. ¿Dónde es La Figurita bien? Los límites de La Figurita. Ah, yo qué sé los límites, ni idea. Bueno, ¿dónde vivía yo vos? Vivía vos. En Leterra y... ¿Barrio de los Judíos? Sí, sí, bueno. No, más no. acá, más tipo Boulevard, San Martín, General Flores. Está de más. Martín, a lo nuestro. Vamos. Tiempo en el aire. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Burundi? ¿Tres o ninguna? Ninguna. Éxitos, Martín. Abrazo enorme. Dale. Tres estrellas tiene. Dale, la figurita. Ah, dale, figurita. Bueno, ahora sí, ¿no? Santa. Vamos arriba. Es ahora. No. Es ahora. Aparte la voz, Beto. ¿Quién anda por ahí? Hola. Vamos a media, Santi, buenas tardes. Rubén. Qué lindo, mi amigo Rubén. Postergarte por Rubén, Santi, es un placer. Sí. ¿Cómo les va? Espectacular. Bien. Espectacular. Un hermano. Un hermano que... Rubén, ya abrimos el paquete de pañales que nos regalaste y nuestra billetera lo agradece. Ay, aparte, qué bien esos pañales. Venían con el solete ahora, incorporado. ¿Puedo hacer una pregunta para los cuatro antes de lo mío? Sí, por favor, adelante. ¿Ustedes son revanchistas? Yo sí. Sí, yo sí. Bueno, entonces en tu rato me comunico. No, ¿por qué? No, por el regalo, ¿se acuerdan? Porque nos hizo un regalo. Yo levantamos al aire, marchamos. Yo lo tengo en la billetera todavía porque tengo la fantasía que en un momento van a decir. Nos equivocamos. El extracto sí. Y que había un número que estaba borrado. Rubén, a lo nuestro. Ya lo revisé, lamentablemente. Sí, no ocurrió. Tiempo en el aire para vos, adelante. Vamos.
¿Qué precandidato se acaba de manifestar de acuerdo con aplicar el plan de Bukele en Uruguay? ¿Carlos Giafigliola o Carlos Techera? B. Techera. Ojalá que la revancha no vaya mejor. Que... No, va a ir sin lugar a duda. Abrazo enorme, Rubén. Otro para usted. Abrazo. Pasó Rubén. Ahora sí. ¿Hay otro? Es ahora. Participante número 20. Sí. Se cortó para mí. Participante 28. ¿Quién anda para ahí? Hola. ¿Veis que se cortó? Se fue esa Milano. Si no se animan a jugar. Santi. Yo siempre estoy. Ah, Santi. Dale, Santi. ¿A quién le vas al palante? ¿Al que tiene talento o al que siempre está? No. Al que siempre está. Y que aparte tiene talento. Toda mi fe en vos. Santi, tiempo en el aire. Ay, qué nervios que tenga, Dios mío. Ya empezó. Resetear el disparo. Me pongo nervioso si no. ¿Qué animal tiene mayor poder de mordida? ¿Un cocodrilo o un hipopótamo? El cocodrilo. Correcto. Mira, bien. ¿Qué tenista ganó más torneos de Grand Slam? ¿André Agassi o John McEnroe? Agassi. Correcto. ¿Quiénes se reunieron en la ciudad francesa de Hendaya el 23 de octubre de 1940? ¿Hitler y Franco o Hitler y Mussolini? ¿En dónde, perdón? En la ciudad francesa de Hendaya, el 23 de octubre del 40. ¿Y las opciones eran, perdona? ¿Hitler y Franco o Hitler y Mussolini? Hitler y Franco. Correcto. ¿Qué continente tiene más países, África o Asia? África. Correcto. ¿A qué equipo le anotó Hugo Sánchez su mejor gol de chilena? ¿Al Alavés o al Logroñés? ¿Su mejor gol de chilena? Sí. Dudamel. ¿Qué película se estrenó antes? ¿La Dama y el Vagabundo o La Bella Durmiente? La Dama y el Vagabundo. Correcto. ¿Cuántos puntos te da un touchdown en fútbol americano? ¿5 o 6? ¡Ay, tiempo! Se terminó. Tiempo, ¡muy bien, tiempo, Santiago! Tiempo. ¡Bien! 1, 2, 3, 4, 5. Cerralo acá. Vamos a quedar con esta imagen. Nos quedamos en la mochila. Ya está. Bien. La repartimos entre los cuatro, la mochila. Claro. Un día la uso algún día uno, un día el otro. Claro, la vacía y después se lleva en la bolsa de nylon. Claro. Muy bien, Santi, ¿eh? Tenemos participante número 29 para sacarle el cetro. Justo iba a googlear con el touchdown que era. Ah, no se puede. No, esa quedó. Quedó, pero igual no se responde. ¿Eran son cinco? Seis. Seis, ya, no voy a saber. ¿Quién anda por ahí? Hola. Hola. Emi habla. ¿Cómo haces? Hola, ¿cómo andas, Emi? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Muy bien. Me gusta que estén todos los históricos. Sí, entonces, los referentes. Claro. Historia de derrota. Bueno, pero una historia al fin, ¿verdad? Bueno, Emily, tiempo del aire para vos. Adelante. Dale. ¿Cuál es el nombre de pila de Lady Gaga? ¿Stephanie o Kimberly? Kimberly. Ay. Un beso gigante, Emily. Te lo mereces. Chao. Y un apellido en italiano. Era la pregunta siguiente. No, mentira. Sí, se llama Stephanie. Lady Gaga. ¿Tenemos participante número 30? No tenemos participante número 30. Atención. Se amilanaron con mi producción, con mi, 2-9 con mi performance. 2-9-15. Ay, uno, ay, entró, ¿eh? Le tengo toda la fe que anda por ahí. Hola. Sí. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se escucha no de la mejor manera. ¿Hola? No se escucha de la mejor manera. A ver. ¿Ahora sí? Ahora mejor. Gabriel el Aguatero. Tiene a la veterana que le está tocando la mano mientras pone la marcha. Y claro, y con la otra mano el celular y cómo maneja, ¿no? Claro, ¿no? Maneja, ya sabemos cómo qué. Claro. Que podemos dar fe, ¿no? Sí. Porque, claro, ¿se las mostró? No tanto. No, digo, pues yo no estuve. No tanto, no lo imagina. Es intuitivo. Gabriel, claro, es un tema proporcional. Gabriel, tiempo en el aire, adelante. ¿Cómo se llaman los hijos músicos de Ricardo Montaner? ¿Mau y Ricky o Cami y Gonzi? Mau y Ricky. Correcto. ¿Qué actriz ganó el Oscar en el año 2006? ¿Reese Witherspoon o Helen Mirren? Helen Mirren. Abrazo gigante. Gabriel, un punto para vos. Pero bien, un punto. Para mí por un punto está muy bien. De a uno come la gallina. Exactamente. Son y 57. Queda un último participante. No, no va. Para mí hacemos ahora una ronda así, los tres, sin recibir llamados. No, pues ya estaba decretando que perdí a la gente. Ya perdiste. Hubiéramos dado un premio. Hubiéramos dado un premio mayor, ¿no? El cero kilómetro. También. Y a Santi le paso la respuesta porque José empieza a tirar la bandera de Burundi y tres estrellas. Sí. Terminamos sin acá. Opciones, hola, ¿quién anda por ahí? Hola.
Joselín. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Joselín? Fenómeno, Joselín. Me encanta que te llames bien? Joselín. ¿De dónde llamas, Joselín? Hace tiempo y con este nombre, así que bueno, capaz que la confusión estaba, pero... No, está Joselín, del abuelo del chiquilín, todos escuchan a Joselín. No hay nada de Rocamora. Joselín, nos vamos contigo, ¿eh? Podés ganar Mochilún. Tiempo en el aire, por favor. ¿A qué músico interpretó el actor Diego Boneta? ¿A Luis Miguel o a Fito Páez? Fito Páez. ¡Oh! Abrazo gigante, Joselín. O Joselín. Se fue Joselín. ¿Por qué no me tocó esa? ¿Por qué no me tocó esa? Dijo. Y la pregunta también. Dijo aquel en la orgía. Señores, primera edición de AO. ¿Entra otra llamada? Récord de llamada, y sí, 31 sí. personas. Bueno, en realidad 25, porque ustedes jugaron claro, dos veces. Sí, claro. Pero igual, récord de llamadas y un ganador. Un ganador que es un hombre que lo tiene todo. La verdad que una vez que gano algo. Sí, y decía, tiene todo salvo éxito. Y hoy lo alcanzó. Claro. Santiago Díaz. Muy merecido. Otro aplauso. Lástima que el premio no era un celular, ¿no? Vendí a este y me quedaba. Claro. Bueno, amigos, hasta acá la primera edición. Hay que ver. Va a estar bueno cuando los jueves, por ejemplo, haya esto y los viernes preguntín, te deshaces en preguntas. Claro, sí, hoy estuve 4 horas para hacer las 100 preguntas. Y ChatGPT no es bueno haciendo preguntas. No es bueno. Es una mierda. Te repite las preguntas, sí. Te da respuesta falsa y le decís a ChatGPT, pero está mal. Y dice, tenés razón. Sí. Pues. La verdad, mala mía, pero acaban otras y son iguales horribles. Incluso son las mismas. Un hijo de puta ChatGPT. Te hacen pagar el ChatGPT bueno, porque sí. Nos dan el ChatGPT medio en la arena. Sí. Amigos, no.